El estrés ha aumentado en las personas durante estos meses de pandemia. Los cambios y la incertidumbre a veces generan que se alteren las emociones, pero con una buena gestión personal pueden ser controladas en forma positiva. Todos hemos sentido estrés en algún momento por las pérdidas, los cambios, la confrontación con la enfermedad, la muerte, el no poder controlar la situación al 100% o no saber qué va a pasar con nosotros. Esto genera en ocasiones rabia y miedo, emociones que están ligadas al estrés. Necesitamos bajar ese nivel de alerta, es decir, la rabia y el miedo activan nuestro sistema nervioso. Si nosotros no le prestamos atención, esa activación del sistema nervioso empieza a generar también problemas en nuestro organismo, como insomnio, alteraciones digestivas. Existen habilidades de gestión personal para ayudar a sobrellevar una situación estresante. Para reducir el estrés es muy importante trabajar la regulación emocional. En la regulación emocional es importante tomar conciencia de qué es lo que nos está generando estrés. Cuando logramos identificar la causa, es mucho más fácil también identificar la solución. Una vez que se reconozcan las reacciones poco saludables, es posible empezar a emplear técnicas de manejo del estrés. Es muy importante llevar a cabo conductas que nos permitan bajar ese nivel de alerta que tenemos, ¿sí? Por medio de la meditación, al hacer ejercicio, en vez de tomar café, mejor tomar aromáticas. Todos podemos aprender a regular nuestras emociones, por esto no duden en pedir ayuda a tiempo.